Hola, 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 sí. Bueno, señores, bienvenidos aquí a esta semifinal de bola 9 por equipos femenino. La otra llave de la otra semifinal es Valle versus Tolima. Valle versus Tolima. De Valle están Adriana Durán y Carla Bermúdez. Y de Tolima está Yuli Ciempira y no recuerdo el nombre de la otra. Es la compañera de Yuli.
Bueno, señores, equipos masculinos ya van a entrar a jugar el repechaje, por decirlo así. Ya vendría siendo ronda de juega el perdedor de los ganadores con el ganador de los perdedores. Ya Cundinamarca pasó a semifinales directamente y Meta sorpresivamente después de ir perdiendo 6-1, después de Meta ir perdiendo 6-1 frente a Boyacá, ganó el Meta 7-6. Ganó el Meta 7-6. Eso era ronda de ganadores, así que el Meta pasó a semifinales también. Y ahora se va a enfrentar Boyacá versus Bogotá para el otro cupo. Eso es masculino, ojo. El que gane entre Atlántico y Tolima pasa a la semifinal y el que gane entre Bogotá y Boyacá también pasa a la semifinal. Cundinamarca y Meta ya pasaron directamente. Aquí estamos viendo una de las semifinales de bola 9 por parejas femenino. Bolívar versus Cundinamarca. Les repito, de Bolívar juega Andrea Cardona con Laura González y de Cundinamarca juega Paola Castillo con Jenny Ruiz. Esta partida se va a jugar a 5 mesas. A 5 mesas, la ganadora irá a la final. En esta partida tenemos a la campeona y a la subcampeona de bola 9 individual. La campeona fue Paola Castillo de Cundinamarca y la subcampeona fue Andrea Cardona de Bolívar. La otra semifinal, vuelvo y repito, Valle versus Tolima. Se termina el calentamiento. Ya van a entrar a jugar estas semifinales estos dos equipos. Diría yo que estos son los dos equipos más fuertes a nivel femenino. Pues diría yo mi opinión, pero la verdad es que Valle y Tolima también son jugadoras muy buenas. Las mujeres aquí a nivel Colombia casi todas tienen un nivel parejo. Así que bueno, por equipos ya es diferente. El equipo de Cundinamarca, Paola y Jenny, tiene más experiencia, mucho más experiencia que el equipo entre Andrea y Laurita. Recuerden que Laura, o Laurita como se le dice, es la jugadora más joven que hay en Colombia. Diría yo que la única juvenil que hay en Colombia, no hay más. No hay juveniles ni masculinos, ni hay otros juveniles femeninos. Si no estoy mal, tiene 13 años, 13 años, señorita Laurita González. Entonces, así a esta edad es que debería comenzar cualquier deportista. Y seguramente ella va a ser una muy buena representante de Colombia a nivel panamericano, ya que por su corta edad tiene un muy buen nivel, tiene afortunadamente unos padres que la apoyan muchísimo, bueno, entró a una liga muy buena que también la apoya y en los años venideros, como les digo, la veremos participando en torneos más grandes. Señor Alexander López, ya están jugando los hombres, pero están jugando el repechaje, están jugando los perdedores de la ronda de ganadores
versus los ganadores de la ronda de perdedores. Recuerdo que esto es doble eliminación. Y así se juega. Entonces, ya con Dinamarca, masculino pasó a semifinales y meta masculino también pasó a semifinales. Diego Charris, bueno, Nina Velázquez es representante del departamento de Bolívar, pero por méritos, en vez de traer a Nina, trajeron a Laurita. Inclusive así como en masculino hubo un problema con Valle, aquí en femenino también hubo un problema con Bolívar, porque se supone que la jugadora que se debía venir a jugar era Nina Velázquez y aún así trajeron a Laurita. Entonces creo que hubo un comité, una reunión para verificar que todo estuviera en regla y bueno, decidieron que sí, que todo estaba en regla y que Laurita podía venir y participar y jugar en compañía de Andrea Cardona. No arranca esta partida. Saque legal por parte de Paola Castillo de Cundinamarca. Bueno, aquí vemos el primer error por parte del equipo de Cundinamarca. Contesta Andrea Cardona, pues, entre comillas, con otro error. Falla el 1. Cundinamarca continúa la pelea. Diego Charriz, Atlántico, va a jugar con Tolima. Con Tolima. Si pierde, queda eliminado. Si gana, pasa a semifinal.
acaba de meter Paola Castillo. Recuerdo, ella es la campeona actual de estos Juegos Deportivos Nacionales de voleibol individual femenino. Jugó su final contra Andrea Cardona de Bolívar. En los Juegos Nacionales pasados, esa había sido la misma final. Andrea Cardona versus Paola Castillo, pero el resultado fue contrario. La campeona fue Andrea y la subcampeona Paola. Así que este año Paola de Cundinamarca tuvo su revancha. Abren el marcador. Cundinamarca abre el marcador 1 a 0. Bueno, a pesar de que esta dupla de Bolívar que está tirando ahora mismo, entre Andrea Cardona, una jugadora que tiene mucha experiencia, ha ido a participar a mundiales, juega también tres bandas, ha entrenado en Estados Unidos, bueno, está enseñando a jugar a Laura González, aquí la vemos tirar. Les recuerdo, Laura González tiene 13 años. La única jugadora juvenil de toda Colombia. O sea, a pesar de que tienen poco tiempo juntas, Andrea y Laura han sabido acoplarse. Bueno, aquí es algo que pasa seguido. Los jueces deberían tener un marcador, creo que hay algunos que tienen un marcador para la bola para poder quitar sin ningún problema esa plantilla para que no afecte el juego. Bueno, muy bien aquí Bolívar, creo que se la dejó bastante difícil ese 8 Andrea Laura, creo que va a tener que darle la vuelta a la mesa para poder acomodarse al 9. Y bueno, creo que la tiró de forma errada, la tiró taco abajo, debió tirarla un poco taco arriba y corrido para que la blanca le diera la vuelta a la mesa y se acomodara bien al 9. Ahí, si la hubiera metido, lo hubiera dejado un tiro bastante difícil para Andrea.
Bueno, aquí lo que les digo muchas veces, hay muchos jugadores que se complican en etapas como esta, es la semifinal. Creo que no se deben complicar, creo que simplemente deben limitarse en estas jugadas, pues a lo seguro, a una defensa y esperar otra oportunidad. Bueno, aquí la señorita Andrea contesta defensa con defensa, muy buena defensa. La blanca queda detrás del 9 y creo que Jenny le dice que haga el lujo y tire a meter el 8 al medio. Ahí estamos viendo que la están midiendo. No es tan fácil ese tiro. La blanca está pegada a la banda. Creo que se le estaba acabando el tiempo. Bueno, casi le sale la jugada, pero en la buchaca de abajo. Y ahí está. Otra oportunidad para Bolívar. Señor Alexander López, pues, porque voy a transmitir la partida de Atlántico, si la partida de Atlántico no es semifinal y esta sí. La partida de Atlántico es todavía ronda de grupos, ronda de doble eliminación. Ya esta es semifinal, así que hay que darle prioridad a esta fase que está más avanzada. No hay, la señorita Laura falla la bola. Hay que recordar que es una etapa de mucha presión, semifinales. Todos los deportistas aquí quieren ganar una medalla. Bueno, esto se volvió guerra de defensas. Creo que el primer equipo que falle, que cometa un error significativo, va a ser el equipo que pierda esta mesa. Más bien el equipo que tenga un poco de suerte, ya que las dos parejas han defendido, han contestado la defensa y han dejado las bolas difíciles. Atlántico va ganando 2-0. Si Atlántico gana, pasa a semifinal. Está jugando con Tolima. Si gana Tolima, pues Tolima pasa a semifinal. Eso es parejas masculinas. También está jugando Bogotá con Boyacá. Y el que gane de allá también va a pasar a semifinales. Cundinamarca ya pasó a semifinales de masculino. Y Meta también pasó a semifinales de masculino. Sí, Juan Andrés, esa es Andrea Cardona. Intentar una defensa, no se ponen de acuerdo las jugadoras, creo que no recordaban de quién era el turno. Les recuerdo que aquí el turno es intercalado. Si digamos, aquí acabo de tirar Laura, si tira Cundinamarca, falla, y en el otro turno vuelve a tirar Laura, pues es falta, es bola en mano para Cundinamarca. Entonces hay que estar pendientes de a cuál de las dos le toca tirar. Y ahora me surge una duda, no sé si el juez es el que debería decir a quién le toca o no. Creo que voy a preguntar eso. Voy a preguntar si el juez debe decir o debe permanecer callado a la hora de escoger, de pues
decidir quién es la que tira. Aquí creo que Dinamarca se arriesgó demasiado. Ahí escuchan la barra de Bolívar, una barra un poco emotiva. Bueno, Dinamarca se arriesgó de más, una bola bastante difícil. La falló y Andrea pone el marcador 1-1. Recuerdo que es carrera 5 meses. Todas están presionadas, Gregorio, todas. André Yesid, ya te voy a decir enseguida, Tolima va perdiendo 2-0 frente a Valle. Claro, Karen Santana. Todas estas jugadoras acaban mesas individualmente, inclusive señorita Laurita González, que es la más joven, le ha cogido bastante amor a este deporte a pesar de su corta edad. Tiene un padre que le gusta también el deporte y tiene las facilidades para ponerle entrenadores particulares, así que ha subido el nivel. Como les digo, simplemente es cuestión de tiempo de que Laurita comience a figurar entre las mejores, no solo de Colombia, sino a nivel panamericano. Kevin Buitrago, ya te voy a averiguar, perdón, que no alcanzo a ver la pantalla, voy acá, ha jugado todas sus partidas en la misma mesa. Está ya alejado de donde yo estoy transmitiendo, que apenas alcanza a ver la pantalla te digo cómo van. Te recuerdo que voy acá, iba ganando 6-1, carrera 7, y perdió 6 mesas seguidas con meta. Es lo que les digo, hay remontadas de remontadas. 6-1, una sola mesa para ganar. Voy acá y perdió 7-6. Otra semifinal de mujeres, Valle versus Tolima, se pone 3, Valle 0, Tolima. Atlántico hombres se pone 3 sobre Tolima hombres.
Sí, Karen se ve muy poco. Creo que normalmente rompen muy fuerte y por eso no, el 9 por lo general queda despegado de las otras bolas. Cuando el 9 queda junto a otra bola es que se intenta esa carambola. O sea, tienes razón, no lo hemos visto mucho en esta competencia. Sí. Estamos viendo, creo que no lo han defendido, han buscado meterlo de cualquier manera. Sí, Ángel, la final es mañana, viendo la hora ahora mismo, yo creo que la semifinal también va a ser mañana, creo que está mal de iluminación el lugar. Pues mañana hay todo el día, así que ya mañana sería solamente final femenina y semifinal y final masculina, así que eso es lo que yo creo, no estoy atado a la programación, así que, pero yo diría que eso es lo que se debe hacer. Queda corta Jenny ahí en ese tiro. Imagino que va a intentar una defensa Paola. Bueno, no, una defensa no muy perfecta. Bueno, Karen Santana, yo sí difiero ahí, la verdad. Porque puede que sea bonito barrer la mesa una a una, pero si yo veo la oportunidad, ojo, es mi opinión, si yo veo la oportunidad de meter el 9 en la primera atacada, pues créeme que lo voy a tirar. Por eso es que hay gustos y por eso hay bola 9 y hay bola 10. Ya sabes que en bola 10, quieras o no, tienes que barrer la mesa para poder ganar. Aquí Jenny creo que optó por la fuerza para no volver a quedarse corta en ese acomodo. Deja bien ubicada la blanca para que Paola meta el mono. Y sí, 2-1 arriba con Dinamarca. Bueno, actualización. Está jugando, les recuerdo, Bogotá y Boyacá masculino. Se podría decir que los cuartos de final, ya que el que gane pasa a semifinal. Va 1-1 esa partida entre Boyacá y Bogotá. También está jugando Atlántico versus Tolima. La misma fase masculino. Va ganando Atlántico 4-0. La otra semifinal sigue 3-0 arriba Valle en parejas femenino, arriba Valle sobre Tolima. Así es, Sánchez Vélez, 13 añitos. Alexander Boyacá está jugando contra Bogotá. Bueno, eso es lo que les decía, aquí en bola 9 por equipos es un poco más la presión, diría yo, que porque no dependes de ti mismo. Entonces, el hecho de que tú estés jugando bien y tu compañero esté cometiendo errores, eso te va a presionar mucho y
a la larga vas a terminar jugando mal tú también. Así que, bueno, eso es en todos los deportes por equipo se ve esta situación. Bueno, Diego Charris, ya al principio de la transmisión expliqué lo que pasó en Bolívar, que fue lo mismo que pasó en Valle Masculino. Había un jugador que dejaron por fuera, entre comillas, habiendo obtenido los méritos para venir y jugar. En este caso, Nina Velázquez, en femenino de Bolívar. Y bueno, Bolívar decidió traer a otro jugador que para ellos merecía, para la liga, merecía más estar aquí representando el departamento. Se hicieron varios comités, se hicieron varias reuniones, se mandaron cartas, se escaló el tema a Coldeportes directamente y el fallo fue que los jugadores que las ligas habían decidido traer eran legales e iban a poder jugar. En el caso de Bolívar Femenino, la señorita Laurita reemplazó a Nina Velázquez y en el caso de Valle Masculino, José Wilber Perea reemplazó a Alexander Vázquez. Entonces, eso es lo que pasó y esas fueron las decisiones que tomaron tanto las ligas como la federación y por último el Comité Deportivo de Coldeportes, porque hasta allá llegó el tema. Hubo tutelas de por medio. Bueno, no crean, parece que no. Ahora me acuerdo de comentar este tema. El hecho de que se esté transmitiendo la partida siempre va a generar un poco más de presión a los jugadores. Cuando tú sabes que hay una cámara ahí enfocando tu juego, da un extra de presión. No, Cristian Ante en masculino, Valle quedó eliminado, lo eliminó Bogotá. A la pareja de Valle que era Perea con Potrerito. Cristian y las mujeres van ganando 3-1, le van ganando a Tolima. Recuerdo que las mujeres o la modalidad femenina ya está, buena bola de lleno, ya está en la etapa de semifinales y los hombres estarían, por decirlo así, en etapa de cuartos de final. Ya hay dos semifinalistas confirmados de los hombres por parejas. Cundinamarca y Meta.
creo que estamos viendo una falta de juego defensivo en varias partidas, tanto femenino como masculino. Vemos que en varias jugadas donde deberían cuidar, se arriesgan y tiran una mesa, una bola difícil. Bueno, precisamente aquí lo vemos. Creo que están fallando mucho en el acomodo de las jugadoras. Se pasan o se quedan cortas y pues esto las está llevando o a arriesgarse a tirar bolas difíciles o simplemente a defender y esperar el error del contrario. Laurita intenta obviamente una defensa. Imagino que la idea era dejar el 9 lo más pegada a la banda corta contraria a donde está la blanca. No quedó la blanca bien, pero el 9 no alcanzó a correr, no alcanzó a llegar donde debía. Y bueno, creo que la decisión correcta aquí es lo que van a hacer. Señorita Jenny Ruiz, tirar a meter la bola. Y ahí está, muy buena bola, estaba lejos. 3 a 1 se pone con una marca sobre Bolívar. Bueno, eso, David, eso es un tema complicado. Complicado la verdad, porque está la opción de, como dices tú, dejarla jugar y arriesgarse a la falta de experiencia de Laura o tratar de guiarla, pero precisamente como dices tú, la presiona un poco más. Entonces es complicado. Complicado ese tema. Creo que a veces Andrea intenta que Laura haga cosas que todavía no tiene la capacidad. Y ahí es donde vienen los errores que hemos visto. Actualización de resultados. Atlántico Hombres versus Tolima va ganando 6 a 1 Atlántico. Si ganan, pasan a semifinal. La otra semifinal de mujeres va 3 a 1, gana Valle a Tolima. Y la otra partida de cuartos de final entre Bogotá y Boyacá va empatada 2 a 2. Sí, Karen, creo que eso debe llegar a la medida exacta de confianza y la medida exacta de los consejos de Andrea a Laura. Y la verdad es que esto que está pasando con Laura es lo normal. Es, creo yo, que su segunda competencia, su tercera competencia a nivel nacional. 13 años, recuerden, cuando ustedes tenían 13 años, la inseguridad que uno tiene siempre está como
sintiendo que los demás lo están viendo y juzgando. Y bueno, en este caso es verdad. En este caso tiene todas las miradas sobre ella y esa presión es difícil manejarla inclusive para personas mayores. Entonces, es lo que les digo, Laura está viviendo esta experiencia muy joven, así que cuando tenga la edad que tienen ahora mismo sus compañeras, estoy casi seguro que va a ser de las mejores jugadoras a nivel panamericano, si es que sigue pues por este camino del pool. Dioner Urbina mañana en la final masculina. Bueno, ya ganó Atlántico masculino, pasa a semifinales, queda eliminado Tolima masculino. Muy buena bola. Bueno, la verdad es que creo que Andrea la verdad también se está equivocando un poco porque está dejando, he visto varias bolas muy difíciles para Laura. Creo que debería dejarla lo más fácil posible. Muy buena bola mete Laura. Y bueno, creo que con estas bolas difíciles precisamente Laura tiene que enfocarse en asegurarla y meterla y dejar que la experiencia de Andrea haga el resto. Así como ocurrió ahora mismo. Mete el 6. No fue un acomodo perfecto, pero precisamente Andrea hace lo suyo y mete una bola muy buena. Aquí esta bola no está tan fácil, no quedó recta como debería haber quedado, está diagonal. Bueno, Laurita tratando de eliminar la presión. La mete, wow. Muy bueno, muy bueno. Se acomodó. Iba a tirar, sintió que estaba mal, se acomodó y bueno, y bueno. 3 a 2, disminuyendo la ventaja Bolívar. Señor Dayan Redondo, sí, ya pasaron a semifinales los de Atlántico. Bueno, Jesús David, claro, como siempre les digo, cada quien tiene sus opiniones. Andrea fue la campeona de estos Juegos Nacionales hace 4 años, pero este año le arrebataron el título y ahora mismo la campeona es Paola Castillo. Entonces creo que Paola va a poder decir durante los siguientes 4 años que es la mejor de Colombia. Nunca va a ser fácil, nunca va a ser fácil jugar con ninguna presión. Siempre en el juego o en el deporte, en la competencia más bien, siempre va a haber un nivel de presión, sea bajo o sea alto, pero siempre va a haber un nivel de presión y la cuestión es aprender a dominarlo.
Bueno, aquí estamos en receso. Les tengo un dato. Imagínense que Andrea Cardona está jugando la competencia tanto de pool como la de carambola libre. Entonces resulta que acaban de llamar a Andrea a jugar carambola, que se presente en la mesa de carambola. Y están diciendo que si no se presenta, pues va a perder la partida. O sea, es un ilógico. Es un ilógico. Para mí es un ilógico. Creo que si van a hacer eso, pues deberían decirle a Andrea que si, pues que no se presente en las dos modalidades. Así de fácil. Porque si la van a descalificar, porque está jugando una semifinal de la otra modalidad, por no poder venir a jugar aquí. Bueno, la verdad no entiendo. Ya Andrea le dio el paso a la otra jugadora. Obviamente está jugando su semifinal de pool. Y bueno, como les digo, creo que, bueno, deberían tener un... Obviamente coordinar bien ese tipo de cosas. Si no, como les digo, decirle, o bueno, me imagino que de pronto Andrea fue avisada antes de que si eso pasaba iba a quedar eliminada. Entonces sí, eso es lo que está pasando ahora mismo aquí en estos Juegos Nacionales. Creo que si la organización le dijo a Andrea que esto podía pasar y ella se arriesgó, pues está todo bien. Pero si no, creo que es una mala organización. Es lo que yo creo. Bueno, Andrea aquí continúa. Continúan aquí ya su partida. 3 a 2. Ganando con Dinamarca. Saludo a Carlos Gutiérrez allá en Argentina. Miguel Ángel, Cuco y Kenny ya pasaron a la semifinal. Cuco y Kenny pasaron a la semifinal. Voy acá, va 3 a 3. 3 a 3 va. Voy acá. Boyacá está jugando con Bogotá. Bueno, para los que no saben, eso es modalidad masculina, dobles masculinos. La semifinal será el día de mañana. Semifinal de dobles masculinos y pues final también de dobles femeninos. Ya esta será la última transmisión del día. Jesús David, no. Es como te digo, ya entendí lo que estaba pasando. Pues están las dos modalidades, carambola libre y pool. Bueno, me imagino que a Andrea le dijeron que obviamente tenía que escoger entre una de las dos. Jugó las dos. Bueno, se dio el inconveniente de que se cruzaron
las modalidades de carambola y pool. Esto no iba a pasar, oído. Esto no iba a pasar. El problema fue que las partidas se atrasaron por el inconveniente que estaba pasando con Valle Masculino. Recuerdan que les dije que las partidas hoy debieron haber empezado a las 10 de la mañana y comenzaron a las 12. Pues fueron 2 horas perdidas ahí, 2 horas que hicieron que se descuadraran las partidas y por eso se está cruzando esta partida de Andrea en pool y libres. Entonces, bueno, sí, me imagino que la organización le dijeron que debía escoger entre una y otra. Bueno, ya vemos que ella escogió el pool. José Piñero, un saludo para todos allá en Chile y un saludo también para Chichipul en Santiago. Bueno, la otra semifinal la va ganando la pareja de Valle, Carla Bermúdez con Adriana Durán, le va ganando 4-1 a Tolima. Y bueno, si Tolima, si a 4-2, perdón, 4-2. Si Tolima pierde, pues ya quedaría para pelear tercer y cuarto puesto y pasaría a la final la pareja de Valle. Andrea Arcilla y Atlántico vuelve a jugar mañana la fase de semifinales de parejas. Sí, se está jugando mejor Andrea. No crean, ahora pensándolo bien, tal vez Andrea estaba un poco presionada, sabiendo que se estaba acercando la hora de jugar en su modalidad de carambolas libres. Y ahora que ya simplemente perdió allá en la otra modalidad, puede liberar un poco de presión y dedicarse enteramente a esta partida de pool. 3-3 la partida. Carrera a 5. Señor Heiner, un saludo. Bueno, por ahí la otra semana creo que estaré en Barranquilla. Voy a empezar a entrenar, claro que sí. Hay que practicar bola 9. Arnaud y Serpa, un saludo. Bueno, te cuento que se está jugando ahora mismo la semifinal de femenino, la estás viendo en pantalla. La que gane aquí pasará a la final el día de mañana. Y la otra semifinal es Valle versus Tolima, va ganando Valle. En cuanto a los masculinos, Atlántico pasó a la semifinal.
Cundinamarca pasó a la semifinal. También Meta pasó a la semifinal y estamos esperando la partida entre Boyacá y Bogotá. Va ganando Boyacá 4 a 3. El ganador de esa partida pasará a semifinales y se jugará el día de mañana. Bueno, estoy viendo una situación que se está repitiendo mucho aquí con estos jugadores, que estoy viendo que los jugadores le dicen a la juez que pare el tiempo cuando ellos están, digamos, buscando una extensión o cuando están buscando el taco de salto. Esto no me parece, ya que creo que los jugadores deberían tener todos sus implementos listos antes de comenzar. Y bueno, ir a buscar su taco o ir a buscar su extensión, eso para mí cuenta dentro del tiempo reglamentario. Entonces, bueno, los jueces están igual deteniendo el tiempo, cosa que no debería ser. Creo que las jugadoras en el tiempo de calentamiento deberían alistar todos sus implementos, la extensión, el taco de salto, sus tizas, todo lo que sea necesario para después no tener inconvenientes. Casi mete a Andrea ese 6 después de responder la autodefensa que le propinó su compañera Laura. Norberto Atlántico pasó a semifinales y se van a jugar el día de mañana. Bueno, aquí hay dos posibilidades. Como decía Karen ahorita, no sé si Paola se vaya a arriesgar. Ah, no. Creo que va a tirar simplemente el 8. Y bueno, ahí hay la posibilidad de que el 9 caiga al medio. Claro que si mete el 8, no va a caer el 9 al medio. Ahí lo vimos. Entonces decidió meter el 8 solamente y dejarle el 9 a su compañera. Para meter el 9 tenía que pegarle más fino al 8, entonces no iba a caer el 8 y había la posibilidad de que caía el 9. Difícil estaba igual esa jugada, creo que hizo la segura. Las jugadoras midiendo, sacando el punto de bola, que tanto es común. Bueno, Jenny fallando. Mucha presión con esta partida empatada. Ayer también fue bastante presión. Esta partida de Cundinamarca, para pasar a semifinal, se enfrentaron a Boyacá. Y también fue una muy buena partida, mucha tensión. Aquí vemos. Uf. Vaya, Andrea.
una bola relativamente fácil. Como les digo, desde afuera todas las bolas se ven fáciles, pero estando ahí es donde se ve la dificultad. Bueno, muy bien jugó el equipo de Valle en la otra semifinal. Gana Valle 5-2, perdón, y es finalista. No, aquí vemos también a Paola Castillo. Paola Castillo dejando en alto su título de campeona. Muy buena bola metida. Aquí advirtiéndoles a las barras de las ligas que limiten un poco su celebración. Alexander López, ya te voy a decir cómo voy acá. Aún van 4-3, 4-3. Le gana Boyacá a Bogotá. Esa carrera es a 7. Esta que tenemos en pantalla es carrera a 5. Bueno, Dinamarca está a una mesa de convertirse en la rival de Valle, que acabó de ganar su pase a la final. Ojo, todo puede pasar. Recuerden que Bolívar comenzó perdiendo también, empató, así que no sería sorpresa que vuelva y empate y nos vayamos hasta la última mesa para definir. Muy buen salto, Andrea. No tan bueno porque se cayó. Entonces ya esta será la última transmisión del día de hoy, como les digo. Mañana se jugarán semifinales de masculino y finales de femenino. Y Argel Luis sacaron a Tolima, tanto de hombres como damas. Bueno, no está fácil, les digo, no está fácil la mesa. La verdad, hay mesas que quedan mucho más fáciles. Está el 3. Allá bastante retirado, solitario en la banda corta. Y Paola hace lo que debería hacer. Me parece excelente. ¿Para qué meter el 2 si tal vez no iba a quedar bien acomodada para el 3? Entonces opta por una defensa y espera el error de sus contrincantes. Arnovis, no sé, no sé. Hoy comenzó a las 10 de la mañana, o citaron a la gente a las 10 de la mañana. Diría yo que a esa hora también citarán mañana, creo yo. Si es así, pues a las 10 de la mañana comenzará. A las 10 de la mañana comenzará la semifinal. Lo que creo yo que debería hacer es que jueguen semifinal masculina
cuando terminen eso, se juega final femenina. Y cuando termina la final femenina, ahí sí se juega la final masculina. Es lo que creo yo que se debería hacer. Pero bueno, a veces esta organización hace cosas que se nos salen de las manos, pues. Y nada que hacer. Alex Murillo, un saludo. Bueno, anda respondiendo muy bien a esa defensa. Igual creo que aquí Paola podría hacer algo para definir esta mesa. Si tira un buen 2, se acomoda bien al 3. Bueno, esto era lo que yo me temía. Creo que ahora la compañera de Paola, Jenny Ruiz, debe buscar una defensa. Obviamente. Y aquí vuelve a pasar lo que les decía. No tienen lista la extensión las jugadoras y los jugadores. Es para que sacaran todos sus implementos y los tuvieran en la mesa a la mano. Tavo Ríos, la otra semi la ganó Valle. Valle ganó la otra semi. Bueno, y como les digo, aquí en esta jugada, aunque Cundinamarca hubiera pedido extensión, creo que ya pasó el tiempo reglamentario. Entonces, eso debería verlo bien. Como les digo, la organización, están parando el tiempo así, eso no debería ser, porque para eso hay un cronómetro, para pues decir si se demora o no se demora tirando. Aquí ya pasó más de, creo que, un minuto. Entonces, después de que ella hace todo lo pertinente con las extensiones, que vuelve a correr, no estoy de acuerdo. En los cuartos de final masculino va ganando 6 a 4 Boyacá, 6 a 3, perdón, 6 a 3 le gana Boyacá a Bogotá. Si gana Boyacá, pasaría a la semifinal. Semifinal que perdió en la partida contra Meta, que iba ganando 6 a 1 y perdieron 7 a 6. Camilo Atlántico pasó a semifinales. No sé si irán a hacer sorteo para ver quién juega con quién en semifinales o si ya están hechas las llaves. Esa información se las daré apenas la tenga, y si no, pues ya el día de mañana.
Pero el cuento, Nina, es que se estaba jugando por grupos, fase de grupos. Entonces no sé cómo están manejando eso, si pasan por promedio y hacen unas llaves a partir de ahí o si hacen sorteo. Estaba jugando fase de grupos de doble eliminación. De ahí adelante no quedan llaves, sino como te digo, a menos que lo hagan por promedio, no sé. Bueno, yo creería que lo harían por promedio. Y que juega el primero con el último como siempre hacen. Entonces sí, tienes razón, deberíamos entrar a ver cómo están esas llaves para las semifinales de mañana. Bueno, y como siempre les digo, yo creo que el que va ganando, el que está a una mesa de ganar, siempre tiene mayor presión que el que va perdiendo, ya que el que está a una mesa de ganar siempre va a querer terminar rápido y ganar rápido y se desespera un poco. Mientras que el que va perdiendo, pues va pensando en ganar y va pensando en que ya va perdiendo, así que si gana es triunfo, por decirlo así. Si vas perdiendo y empatas, es suficiente. Si no, pues bueno, ya ibas perdiendo. Mientras el que va ganando y lo empatan, siempre va a tener la presión de que no pudo concretar. Y eso lo desespera y le baja un poco el ánimo. Carlos Vega, Atlántico y Meta pasaron a semifinales directamente. Pasaron invictos a semifinales. Entonces ya jugarán el día de mañana. No sé si se enfrenten entre ellos, no creo. Yo diría que debe jugar los que ganaron con los que perdieron. Bueno, el escenario está teniendo fallas de iluminación. Se corta a veces los reflectores y bueno, a esta hora ya que no hay mucha iluminación natural, se ponen oscuras las mesas. Bueno, señores, acaba de ganarle la pareja de Boyacá a Bogotá. Pasan a semifinales Boyacá. Queda eliminado Bogotá. Entonces los cuatro semifinalistas por parejas masculinos son Meta, Atlántico, Cundinamarca y Boyacá. Y bueno, creo que aquí Paola debe optar por asegurar la bola. Lo ideal sería dejarla blanca, despegada de la banda, obviamente. Pero si no hay posibilidad, eso, tiene que concentrarse en asegurar la bola. No hay de otra. Porque si trata de despegar la blanca de la banda para dejar más cómoda a su compañera, corre el riesgo de fallar la bola, así que es mejor asegurar y esperar a que su compañera defina. Pasa Cundinamarca a la final por equipos femeninos. La final va a ser entre la pareja de Valle
Adriana Durán y Carla Bermúdez se enfrentarán a Paola Castillo y Jenny Rodríguez. No, que digan lo contrario, muy, muy apretada la partida. Para mí estuvo muy apretada la partida. Andrea está haciendo dupla con una jugadora muy joven, de muy poca experiencia, pero a pesar de eso, miren, llegaron a semifinales. Entonces, mañana se jugará final femenina y semifinales y finales masculina. Entonces, nos vemos mañana, diría yo que a partir de las 10 de la mañana. Un saludo para todos y recuerden que viva el Villarpool Latino.